El gobierno espera elevar a 2.000 millones de dólares la venta de alimentos a Rusia. Buenos días, bienvenidos a Pampero TV. Además tenemos estos otros temas para compartir. Buscan fortalecer el sector del biocombustible que en el país cuenta con 37 plantas. Una empresa regional se expande al resto del país con productos de hormigón para el campo. El sistema de manta orgánica permite resguardar a los cultivos de las bajas temperaturas. Miércoles 3 de septiembre, hoy tenemos una jornada de debate muy intenso en el Senado de la Nación. Hay dos temas importantes que se van a tratar. Uno tiene que ver con la ley de consumidores. Es un paquete de tres proyectos, entre los que está la ley de abastecimiento. El otro tiene que ver con el cambio de jurisdicción para que los bonistas de todo el mundo puedan cobrar sus deudas, sus vencimientos en el Banco de la Nación Argentina. Nosotros empezamos con una jornada con neblinas, con una temperatura de 11 grados 8 décimos y nos vamos al mercado de Hacienda de Liniers. Vamos a repasar el ingreso al día de hoy. Hoy llegaron hasta allí para su comercialización 7.733 animales en 214 camiones. Seguimos con las cotizaciones de la jornada de ayer del mercado de Liniers. Ayer fue una jornada con una gran oferta y precios sostenidos. Entraron 11.966 animales y el valor del índice para novillo para arrendamiento fue de 17.747 milésimas. Repasamos las categorías. Los novillos de consumo pagaron de 14 a 19,20 centavos, los pesados 18,50, overos negros 18 pesos, regulares entre 14 y 17,50 centavos. En el consumo definido, los precios corrientes son estos: novillitos de 14,50 a 20,50, vaquillonas entre 12 y 18,65, terneros de 14,99 a 21 pesos el kilo. En cuanto a las vacas, regulares especiales de 7 a 19 pesos, vacas categoría conserva de 9 a 10,30, toros de 13 a 19 pesos. Están avanzando las negociaciones para que Argentina pueda finalmente exportar más alimentos a Rusia. Se estima que la oferta exportable pasaría de 1.800 a 2.000 millones de dólares. El 15 de septiembre hay una reunión clave. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casá Miquela, se mostró optimista ante la reunión mixta binacional que se realizará el próximo 15 de septiembre en Moscú para acordar los términos del intercambio comercial entre ambos países. Este intercambio se vio potenciado por las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos al país asiático. El funcionario estimó que Argentina puede aumentar la oferta exportable de alimentos a Rusia de 1.800 a 2.000 millones de dólares en condiciones de calidad y de seguridad del abastecimiento. Además, el ministro precisó que las perspectivas de mayor provisión son de carne de pollo, lácteos, pescados, frutas frescas, legumbres, carnes, mosto y jugo de uva. En cuanto a la carne vacuna, Casá Miquela precisó que Rusia requiere cortes premium de alta calidad, y la Argentina tiene la posibilidad de acercar oferta exportable hacia ese sector, para lo cual se flexibilizarán restricciones locales. Repasamos ahora los datos del tiempo. Vamos a ver cómo está la jornada de hoy sobre Trenquelauquen. Tenemos una temperatura de 11 grados 8 décimas. La sensación térmica es de 11 grados. El cielo está cubierto con neblinas, con una humedad muy alta del 98%. La presión es 1.004.2 hectopascales. El viento está soplando del este a 14 kilómetros por hora, con ráfagas de 39 kilómetros. Hoy vamos a tener una temperatura máxima de 22 grados según el Servicio Meteorológico Nacional. Pasamos a otro tema. Exportar carne a la Unión Europea requiere una serie de lineamientos muy estrictos. En la siguiente nota vamos a ver cuáles son estos protocolos y sugerencias para mantener la inocuidad en los establecimientos frigoríficos. Los productos que Argentina exporta actualmente a la Unión Europea son varios y de diferentes tipos de especies.
tenemos productos que son de carne vacuna, productos de equinos, de aves y otras especies no tan comunes, sino que son especies más tradicionales como es la carne de liebre y la de ciervo. Es importante destacar que en lo que respecta a la especie bovina, Argentina forma parte de una cuota especial que es la cuota Hilton, de una alta calidad, cortes principalmente del cuarto trasero de los vacunos y cortes no Hilton, que no son de alta calidad, pero que sí es carne que ha reunido las condiciones sanitarias para ser exportada a la Unión Europea. Los principales países que importan carne desde Argentina hacia Europa es Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia y España. Hay requisitos de índole sanitario, requisitos de índole producción, pero es importante destacar que todos los requisitos, el que los certifica es SENASA. Hay requisitos que tienen que ver con la trazabilidad de los productos, la trazabilidad individual de los vacunos y la trazabilidad del producto a lo largo de toda la cadena. Hay requisitos sanitarios, de índole sanitario y de control higiénico sanitario. También hay requisitos microbiológicos, requisitos de residuos, como obviamente requisitos que tienen que ver con la parte edilicia y de los documentos y de la certificación que hacen los agentes oficiales del SENASA. Las recomendaciones del SENASA para los usuarios que quieran acceder a este mercado es principalmente que se pongan en contacto con su jefe de planta o con la oficina local más cercana que tengan a lo largo de las diferentes regiones del SENASA, de forma tal de hacer un trabajo en conjunto entre lo que sería el SENASA y los privados, de forma tal de que el sistema integral se pueda digamos, trabajar entre ambas partes y de esta forma poder, digamos, acceder a ese mercado. Nos vamos ahora a la localidad de América. Allí funciona una hormigonera que producen bebederos, tanques australianos y también productos para el campo en general. Se especializan en feedlot con entrega llave en mano. Su dueño dice que el secreto para su éxito y para perdurar en el tiempo tiene que ver con la diversificación. Y hoy tienen más de 100 productos en el mercado. Nosotros tenemos lo que es la producción dividida en tres rubros: urbano, rural y lo que es jardín. Hacemos generalmente, por ejemplo, lo que es campo, bebederos, tanques, pisos para cerdo, lo que se ha conocido como slat. Y hacemos, estamos especializándonos hace un tiempo ya en lo que es realización de feedlot con llave en mano. Comederos in situ, pisos de hormigón, celdas. Nosotros comenzamos en el año 2000 con dos o tres productos. Hoy ya tenemos más de 100 productos. O sea, la idea fue diversificar la producción para que cuando la salida de un producto se para, no, el negocio no esté parado, o sea, siempre estás vendiendo algo. Entonces, es así que todos los años metemos 3-4 productos nuevos. Llegamos a un punto en que no conseguíamos los moldes para hacerlos. Entonces, pusimos nuestro propio taller de moldes y hoy, además de lo que es premoldeado de hormigón, tenemos la fábrica de moldes, que la hemos promocionado por Mercado Libre. Tenemos Mercado Libre, tenemos página, tenemos blog, tenemos Facebook, y eso también nos está dando una producción para decirte que, por ejemplo, tenemos dos personas, dos matriceros soldando continuamente. Tengo 10 empleados. Hemos vendido en todo el país. Tenemos empresas como Dreyfus, Cargill, Telefónica de Argentina, Inarco en La Pampa. Incluso hemos hecho envío a Toalla, Santa Rosa, General Pico. Eso es lo que es hormigón, diríamos, ¿no? Lo que es venta de moldes, ya, por ejemplo, hoy no nos queda ninguna provincia sin haber despachado algún molde. Trabajamos para la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. También le hemos provisto los moldes para armar cooperativas de trabajo en todo el país, desde Misiones, La Rioja,
Buenos Aires. Compramos el equipo hormigonero porque bueno, en este momento, desde hace más de 3 años, estamos trabajándole al filo de la Criolla Sociedad Anónima, que está aquí entre Fortín Olavarría y América, que es uno de nuestros grandes clientes. 6:12, nos vamos a la primera pausa en Pampero TV y cuando regresemos... Buscan fortalecer la cadena de producción de bioenergía en el país. Sistemas para resguardar los cultivos de las bajas temperaturas. Aberturas 9 de julio. Le ofrecemos los mejores precios del mercado. Calidad en aberturas de madera y aluminio. Visítenos en 9 de julio 863 Trenkelauken. La vocación es el primer rango. Ahora tenés la posibilidad de estudiar y convertirte en un oficial de policía cerca de tu casa. Ingresá en una de las 16 escuelas descentralizadas de formación policial ubicadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El reclutamiento es permanente. Además, desde que comenzás los estudios, contás con un haber mensual de 3.200 pesos, cobertura médica y aporte previsional. Para más información, llama al 0800-222-6237 o entra en www.emsec.gba.gov.ar. Buenos Aires, activa como nunca. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Noticias 12 se multiplica. Búscanos en Facebook. Todos los días vas a encontrar información y vas a poder participar. Podés hacernos tu pregunta y ahí vamos a estar para acercarte la respuesta. Dale me gusta al Facebook de Noticias 12. A vos te gusta y a nosotros también. Desde la mañana, 15 minutos, tenemos en este momento en Trenkelauken una sensación térmica de 11 grados. La temperatura máxima hoy va a llegar a los 22. Vamos a la siguiente nota. La lechuga es una de las verduras de hoja que más se consume en el país. Si bien se puede cultivar todo el año durante las bajas temperaturas, cuando hace menos de 6 grados, el cultivo se puede ver resentido. En este sentido, la manta térmica es una herramienta que permite aumentar su producción hasta un 40%. Nos propusimos hace 3 años atrás trabajar en 2 tecnologías en el cultivo de lechuga y usamos básicamente la lechuga crespa. A partir de nuevas tecnologías que puedan ser apropiadas por estos productores, lograr mayor calidad y mayor continuidad en esa entrega que se hace a los comercios locales. Una de esas tecnologías es la manta térmica. La manta térmica es una manta que es de polipropileno de baja densidad, tiene algo así como 17 gramos por metro cuadrado, que se lo coloca en forma flotante arriba de las plantas, que a medida que van creciendo lo van levantando, o sea que su colocación es muy fácil, con bajo costo, y nos hace a nosotros que tengamos cultivos más precoces, cultivos más sanos. ¿Por qué? Porque esa manta hace que se conserve dentro del ambiente 3 a 5 grados más de temperatura que afuera, por lo cual las heladas
que se pueden llegar a provocar no le causen tanto daño, como también no apuren a la conclusión del cultivo por el endurecimiento de las hojas. Nos ayuda en el tema de pájaros, insectos, hasta mosca blanca y algunas otras plagas que no pueden entrar debido a que se encuentra la plaga. Lo que hay que tener por ahí un poco cuidado es el tema que hay más humedad también. Como hay más temperatura, hay más humedad, entonces ciertas enfermedades pueden ser favorecidas y hay que tener mucho cuidado con eso. Otra ventaja que tiene la manta térmica es que puede ser reutilizable, siempre y cuando se la cuida, porque es un material bastante sensible, pero se la puede cuidar y se la puede utilizar varias veces. Como ventaja es mayor rendimiento, entre un 20 y 30% de lo normal, con variedades que pueden llegar hasta un 40, 50% y variedades que están en un 5 o 6%. O sea que una de las cosas que tenemos que ver bien, y también este es el ensayo que estamos viendo, es probar las distintas variedades que están disponibles en la zona, como para ver a ver cuál se adapta más a esta tecnología. Y una de las cosas que también vimos como negativo, que se puede decir dentro de la calidad, es que muchas veces favorece al alargamiento de la lechuga, de la planta, lo que hace que tengan tallos largos, que eso puede hacer que sea perjudicial en algunas variedades para la calidad. Repasamos ahora la cotización del mercado de cereales de la jornada de ayer. El trigo exportación Bahía Blanca cerró a 1.450 pesos la tonelada. Ayer los valores del trigo en la operatoria de Chicago mostraron la presión del informe difundido por el Consejo Internacional de Grano, que elevó su proyección de cosecha mundial a 713 millones de toneladas contra los 702 millones de toneladas de su relevamiento anterior, gracias a las revisiones en alza para las producciones de Rusia, la Unión Europea y China, por lo que este commodity clausuró la jornada con mayoría de bajas. Pasamos al maíz Rosario, cerró a 990 pesos la tonelada. Sorgo Rosario, 880 pesos la tonelada. Soja Deró, 2.220 pesos. Junín, 2.250. Bahía Blanca, 2.320. Y Necochea, 2.270 pesos la tonelada. En cuanto a la soja, coberturas compradoras y la buena participación de la demanda exportadora en la plaza redundaron en un cierre de firme tendencia alcista para la soja en Chicago. Estos factores lograron compensar la influencia bajista de los elevados rindes obtenidos en los primeros lotes recolectados. Esta dirección se reflejó mayormente en el cierre de la operatoria en nuestro medio, con la salvedad de disponible en pesos que ajustó sin cambio a 2.400 pesos la tonelada. Vamos al girasol Rosario, pagó 2.310 pesos, Bahía Blanca y Necochea, 2.050 pesos la tonelada. Vemos ahora la cotización del dólar, datos del Banco de la Nación Argentina. Para la compra cerró ayer a 8 pesos con 307 milésimas, para la venta en 8 pesos con 407 milésimas. Buscan fortalecer la producción de bioenergías precisamente para satisfacer una demanda creciente a nivel nacional e internacional. En el marco del Plan Estratégico Agroalimentario 2020, autoridades nacionales se reunieron con protagonistas de la cadena de la producción de bioenergía con el objeto de fortalecer el sector ante una mayor demanda en el mercado local e internacional en el último tiempo. En el cónclave se conformó la Mesa de Bioenergía, donde se destacó que si bien Argentina posee energías no renovables, es importante buscar alternativas que permitan diversificar la matriz energética, toda vez que el país está comprometido con cuestiones relativas al cuidado del ambiente. En la actualidad, Argentina tiene instaladas 37 plantas productoras de biodiesel con capacidad total de producción por 4 millones de toneladas y un total de inversión de 1.500 millones de dólares. Por su lado, la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar y cereales ha demostrado un gran potencial de crecimiento. Mientras tanto, en nuestro territorio se relevaron una gran cantidad de proyectos a partir de residuos de la agroindustria, forestoindustria y de producciones pecuarias intensivas. 6 de la mañana, 21 minutos, nos vamos al segundo corte en Pampero TV. Quédense ahí, enseguida regresamos con más información.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunarte es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco a una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. De la mañana, 24 minutos. Actualizamos ahora el ingreso al mercado de haciendas de Liniers de la jornada de hoy. Llegaron hasta allí para su comercialización 7.733 animales en 214 camiones. La superpoblación de palomas torcazas se ha convertido en un problema en los últimos años porque afectan a los cultivos, dañándolos especialmente a los de girasol. Vamos a ver ahora recomendaciones para manejar precisamente el cultivo de girasol y mantener la población de palomas en niveles tolerables. Girasol es uno de los más afectados por la estructura de la planta, porque tiene capítulo terminal, porque los granos son fácil de remover y además por la calidad que tienen esos granos. Es una plaga que es muy variable en el espacio, es muy variable en el daño entre lotes, puede un lote pegado a otro, un lote puede tener daño y otro no, y a su vez dentro del lote puede haber una zona del lote específicamente donde hay mayor intensidad de daño, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos recomendando como estrategia, como primera estrategia, es seleccionar híbridos que tengan esta característica de ser más inclinador, que el ángulo sea más pronunciado, que llegue más a los 90 grados. Se sabe que el daño por aves, principalmente por palomas, es menos intenso en los híbridos estriados. Por lo tanto, otra recomendación es, al momento de seleccionar híbridos, tendríamos que pensar en usar híbridos estriados para aquellas zonas que tienen alta densidad poblacional de aves. Cuando nos vamos a la siembra, bajando un poco densidad de plantas y fertilizando, lo que logramos es granos más pesados y mayor número de granos. Por lo tanto, si tenemos granos más pesados y mayor número de granos, aquellos híbridos que son inclinadores manifiestan mejor ese carácter de inclinador y tienden a ser un poco más inclinadores. El secado anticipado es una estrategia en la cual el cultivo, cuando llega a un determinado estado fenológico, se puede aplicar un desecante químico para acelerar el secado de la planta. Cuando los granos ya están maduros y están en el campo 15 o 20 días perdiendo humedad, nosotros podemos hacer una práctica de secar el cultivo para cosecharlo antes. ¿Por qué lo queremos cosechar antes? Porque mientras más días esté el cultivo en el campo, más susceptible es al consumo de las aves, principalmente palomas.
Ayer, 2 de septiembre, fue el Día de la Industria Nacional. Empresarios pymes se pronunciaron en defensa de la soberanía nacional y llamaron a profundizar al proceso de desarrollo con inclusión social en un contexto en la Argentina donde es atacada por agresores internos y externos. Esto lo expresaron en una conferencia de prensa en el Día de la Industria la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, la Asociación PYME, la Central de Entidades Empresarias Nacionales, la Confederación General Empresaria CGE, la Confederación General Empresaria de la República Argentina y Fede Cámaras. Estos empresarios entonces llamaron a profundizar la industrialización y rechazaron a los buitres de afuera y de adentro. Nos vamos ahora a repasar el pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué nos espera para los próximos días en Trenquelauquen. Hoy vamos a tener una temperatura máxima de 22 grados con cielo cubierto y lluvias débiles durante la noche, con viento soplando del este con algunas ráfagas más o menos importantes según el Servicio Meteorológico Nacional. El jueves también nos espera tiempo inestable con una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 14. También se pronostican probabilidades de lluvia durante toda la jornada. El viernes la mínima será de 13 grados, la máxima de 24. El cielo también estará inestable con lluvias y tormentas. Parece despejarse hacia el fin de semana. El sábado, dice el Servicio Meteorológico Nacional, tendremos una mínima de 11 y una máxima de 17. Ya sin lluvias, estará la nubosidad en disminución y el cielo despejado con bastante viento. Estos son datos del Servicio Meteorológico Nacional. Ahora nos vamos despidiendo, nos reencontramos mañana aquí en Canal 12 a las 6 de la mañana. Si no, nos pueden volver a ver en la repetición de las 11 o nos encuentran en las redes sociales, en Facebook o en YouTube. Que tengan un muy buen día. Thank you.